Thank you.
Y así el que cumpla uno de estos mandamientos por mí
Cuando acabó la confesión,
tercera vez el padre le preguntó: seguro no tienes otro pecado. Y él le respondía de nuevo que no tenía otro pecado que confesar. El padre vino, gritando, le dijo: cállate, tú no estás arrepentido de tus pecados. Y le preguntó: ¿acaso no es verdad que frecuentas las salas de fiestas? Hoy podríamos decir los boliches. ¿Acaso no frecuentas esos lugares? ¿Sabes tú que el baile es una invitación al pecado? Que estos lugares son lugares de pecado. Y el Padre Pío le dio la absolución por ocultar este pecado de ir a esos lugares. En segundo lugar, he hecho un examen de conciencia. Habiendo pensado todos los pecados que debemos confesar, debemos arrepentirnos. Sentir dolor de nuestros pecados. No basta solamente decirlos, contar nuestros pecados al sacerdote, sino que debemos dolernos de ellos. Querer nunca haber pecado. Aquel hombre, el cual acabamos de hablar, que lo fue absolvido por el Padre Pío, guardaba en su billetera un carnet de socio de un club de baile, de un boliche. No estaba arrepentido, pero más tarde tiró a la basura ese carnet, prometió no volver a pecar y recibió sí la absolución del Padre Pío. ¿El Padre Pío fue duro? Sí, ciertamente lo fue. Pero libró a un alma del infierno. Si en esa primera confesión no hubiera preguntado y le hubiera dado la absolución, esa persona habría continuado con el demonio dentro de su alma. Tercero, el propósito de enmienda. Propósito de no volver a pecar, de hacer el esfuerzo por evitar los pecados cometidos. Es esta la señal del verdadero arrepentimiento. Si nos confesamos un pecado, debemos esforzarnos por no cometerlo de nuevo. Debemos estar dispuestos a no volver a caer en ese pecado. Una señora contaba: me confesé con el Padre Pío en el mes de noviembre de 1948. Entre otras cosas, le dije al padre que una tía nos tiraba las cartas. El Padre Pío, con un tono perentorio, dijo: tirada a la basura aquellas cosas, tirada a la basura esas cartas. No basta confesarse y continuar con la ocasión de pecado. No bastaba para esa señora pedir perdón y seguir teniendo ese objeto de pecado en su casa. Propósito de enmienda: tirar a la basura, alejarnos de la ocasión del pecado para no volver a caer. Necesario para una confesión. En cuarto lugar, confesar, decir nuestros pecados al sacerdote. Y esa confesión debe ser íntima. Debemos confesar todos los pecados mortales con sus circunstancias agravantes y el número de veces que los cometimos. Los pecados veniales no es obligatorio, pero es bueno también confesarlos. No basta decir: me arrepiento de haber pecado, o decir simplemente algunos pecados sin confesarlos todos. Debemos decir todos los pecados cometidos, si no, nuestra confesión no tiene valor. Además, si ocultamos los detalles de un pecado, cometemos un sacrilegio. No es lo mismo confesarse simplemente de haber, por ejemplo, robado, o decir simplemente: me arrepiento de haber pecado. No es lo mismo robar una lapicera de una persona o robar un pan. Evidentemente, una cosa es un pecado venial y la otra es un pecado mortal. Debemos confesar el pecado con sus circunstancias agradables y el número de veces que lo hemos cometido, para que Dios, nuestro Señor, por medio del sacerdote, pueda ver el estado de esa alma y perdonar todos esos pecados en la persona arrepentida.
blasfemia contra la Santísima Virgen María. Al día siguiente pudo llegar a San Germán del Congo, donde vivía su hermana, y su hermana le insistió para que fuera a confesarse con el Padre Pío. Llegando a su vez de confesarse, empezó a decir sus pecados y confesó al Padre Pío. Ayer en un viaje se rompió el camión y perdí la paciencia. Me irrité. El Padre Pío dijo: mi padre, desdichado, no solamente te has irritado, has blasfemado contra nuestra Madre del Cielo. ¿Qué te ha hecho la Virgen Santísima? Inmediatamente lo echó el confesionario. ¿Por qué? Porque no se había confesado íntegramente, exactamente por ese pecado contigo. No estaba cumpliendo con las condiciones por la confesión. Finalmente, debemos cumplir la penitencia que nos impone el sacerdote, aquellas oraciones que nos ayudan a reparar por nuestros pecados y a ganar mayores gracias. Debemos vivir en gracia de Dios, no solamente pedir perdón de nuestros pecados para poder comulgar ese mismo día. Cuanto más tiempo vivamos en gracia de Dios, además de alejarnos del peligro de condenación eterna, ganaremos siempre más gracias para nosotros y para nuestras familias. Una mujer tenía una hija que padecía de obsesiones de demonio y fueron a ver al Padre Pío para pedirle ayuda. El Padre Pío mandó a la señora que fuera al monte de San Miguel, que se encuentra aquí en la iglesia consagrada por el mismo arcángel. Entrando al santuario, la niña cayó al suelo, desmayada, y cuando despertó ya no padecía más de aquellos ataques del demonio. Aquella señora, junto con las personas que la acompañaban, volvieron a San Giovanni para agradecerle al Padre Pío la gracia recibida. Y el Padre Pío dijo a la madre de la niña: dile a tu marido que no diga más blasfemias. De otro modo, el demonio vuelve. Tenemos que cumplir nuestra penitencia y tenemos que esforzarnos por vivir en gracia de Dios. Si volvemos a pecar, el demonio vuelve. El infierno vuelve, nuestras almas nuevamente se alejan de Dios. Tratemos de hacer siempre una buena confesión, de vivir en gracia de Dios, de cumplir con todas estas condiciones para recibir todas estas gracias. Queremos la gracia del Padre Pío, queremos recibir esa bendición, queremos tener la amistad con Dios, las condiciones para vivir en su gracia. Entendemos, tal vez hoy, aprovechar los confesores de la iglesia. Y si no podemos hoy, por lo menos hacer el propósito de confesarnos cuanto antes podamos, así también pensando en conciencia, arrepintiendo la mía, arrepintiendo la mía de nuestros pecados, decir un verdadero propósito de mía, para vivir siempre en gracia de Dios y así poder salvar nuestras almas. Y lo más importante, la mayor gracia que puede concedernos el Padre Pío. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Y
Gracias.